Este proyecto surge en 2010, en el bicentenario de la Revolución de Mayo, de la mano de alumnos de cuarto grado de la Escuela 15 de Coghlan. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere. ¿Cómo organizaron la estructura de la letra del himno? A ver quién me puede contar. ¿Juani? Primero hicimos un círculo y en un lugar había para armar toda la canción y el otro para sacar papelitos. ¿Qué decían esos papelitos? ¿Qué me puede contar? Frases, a ver, Joaquín. De canciones o de chicos que escribían. ¿Qué canciones? ¿Las de última moda? ¿Cómo cuáles? El himno. El himno, el himno nacional. El himno de San Martín. Aparte de esa maravillosa letra que han hecho los chicos, ¿no? Cuando vos tenés una buena letra, componer música fácil. A mí me gusta mucho la parte que dice grito sagrado, porque cuando la canto, esa parte, me imagino el grito de todo el pueblo cuando vieron el grito de libertad. Tratamos de ver si había en otros países un himno del Bicentenario y sabiendo que acá no había uno, nos pareció una buena idea que haya, que tengamos una canción para festejar los 200 años de nuestra independencia. En 2010, el primer sueño que cumplieron fue lograr grabar su creación en un estudio de grabación. Y eso fue todo un acontecimiento. A mí me gustó cantar el himno en un estudio de grabación. Es la primera vez que puedo grabar un himno. Miren sus caritas al escuchar por primera vez su obra. Se propusieron trascender su obra en el tiempo y lo lograron. El himno se va a poner en una cápsula del tiempo que después se va a enterrar y dentro de 200 años, no sé si mis nietos o mis nietos, pero lo van a abrir y lo van a escuchar y... Justamente es un formato que en 200 años se va a poder leer tranquilamente, que es, va a seguir circulando su formato y van a poder leer todo. Si hubiera vivo en esa época me sentiría muy raro, muy feliz. El himno del Bicentenario también ha sido donado a la Casa Nacional del Bicentenario para que pase a formar parte del patrimonio de esa institución. La OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, también se ha encargado de hacer un lanzamiento a nivel Iberoamérica del proyecto educativo Himno del Bicentenario para darlo a conocer a otros países de la región. Luego, empezaron a soñar con darlo a conocer. Que haría que se publicara en YouTube y así lo ven todas las personas del mundo porque es muy conocido. Y no solo lo lograron, sino que en muy poco tiempo obtuvieron un montón de visualizaciones. Ya más grande, el mismo alumno pudo expresar su deseo de ponerle alitas para que su obra desplegara vuelo en los medios de comunicación. Se termine de divulgar a nivel nacional como quisimos hacer en 2010 y también que sea la canción oficial de los festejos del Bicentenario, que eso está bueno, que nuestro himno lo canten otras personas. Estábamos haciendo algo bastante grande, quizás en ese momento no nos dábamos cuenta. Así fue como otros niños de la misma escuela, años más tarde, en el Bicentenario de la Independencia, decidieron asumir el desafío de convertirse nada más y nada menos que en mini agentes de prensa para darlo a conocer a todo el país, en noticieros, los diarios. Para mí es un orgullo muy grande porque es un tesoro que otros chicos hicieron y nosotros lo vamos a reflotar como mini agentes de prensa. Con dinámicas de enseñanza, aprendizaje, de autogestión, incluyendo las TIC en el aula, llevaron su propuesta a los medios.
Mirá qué historia. Para los 200 años de nuestra independencia, alumnos porteños quieren darle vida a un nuevo himno. ¿Ellos qué están esperando? Que sea representativo en la celebración del Bicentenario del 9 de julio de 1816, cuando declaramos nuestra independencia. Armaron gacetillas de prensa para difundir la producción, de la cual se apropiaron con mucho amor, con orgullo, con respeto, pero por sobre todo, con verdadero compromiso por la tarea. Los autores ya más grandes y los difusores, viendo la trascendencia que estaba tomando su proyecto, decidieron ir por más. Llegaron al presidente de la nación. Le escribieron una carta formulándole el pedido. Aparte de hacérsela llegar, tenemos que combinar con la dirección de ceremonial, que es el que lleva la agenda del presidente. Pidieron a presidencia cantarla ante el presidente y ellos dicen que lo lograron. Que el 10 va a haber un acto en el campo de polo en Palermo y que la van a cantar delante del presidente y de miles de argentinos. ¿Cómo fue la reacción cuando se enteraron? Fue algo que sentimos que nos emocionó porque no lo podíamos creer, estábamos muy orgullosos. Y miren el epígrafe de este noticiero. Piden que se convierta en la canción oficial de los festejos del Bicentenario 2016. Y más. También piden que los convoquen para cantar en los eventos de los festejos de este bicentenario. Me gustaría que nos convoquen para participar de los eventos del festejo para cantar el himno. En un marco de inclusión, sumaron a niños de una escuela de educación especial para que el himno del bicentenario pudiera ser apreciado por más personas, también incluyendo a la comunidad de sordos e hipoacúsicos. Juntarnos que nos debemos. Juntarnos por tantos sueños, juntarnos. Yo me llamo Paola. Esta es mi seña personal en lengua de señas. Yo tengo 12 años. ¿Qué sentí? Junto a los chicos de la escuela fuimos aprendiendo y enseñándonos de a poco. La primera vez los chicos de la escuela de oyentes vinieron para mi escuela y a mí primero me dio vergüenza. Pero de a poco me fui adaptando. Después fuimos nosotros para la escuela de ellos y era la primera vez que íbamos. Era todo nuevo para mí. A mí me dio vergüenza y no quería acercarme a ellos. Intentaba hablarles, pero no podía, me da vergüenza. Los chicos oyentes me miraron y me llamaron. Vení, ¿querés acompañarnos? Yo les dije que sí. Me senté, empezamos a hablar. Un poquito en lengua de señas, un poquito en lengua oral, y yo vi que hablaba muy bien, que aprendía muy bien, y les pregunté, ¿quieren aprender a hablar bien en lengua de señas? Y les enseñé el abecedario, lo hicieron muy bien. Empezamos a frecuentarnos, a ir a la escuela, siempre éramos los mismos, y entonces cuando me empezaron a mirar, yo empecé a sentir mucha emoción cuando los tenía cerca. Ya no sentía más el no poder acercarme. Muchas gracias, chicos, pero muchas gracias a todos y muchas gracias a las maestras también. Para nosotros formó parte del proyecto institucional. Significó que la lengua de señas y la cultura que le es propia trascendiera los muros de la escuela especial y llegara a la escuela común y a los medios de comunicación, en los que se habilitaron espacios pedagógicos, se hicieron amigos. Fue una experiencia realmente muy enriquecedora para ellos y creo que no van a olvidarla por el resto de sus vidas. Sin duda, el himno del Bicentenario permitió vehiculizar un verdadero proceso de inclusión y perpetuar a los alumnos de ambas escuelas como protagonistas de la historia de nuestro país. No obstante todo esto, a través del respaldo institucional del Ministerio de Educación, logramos que el himno del Bicentenario, creado por niños de una escuela pública de la Argentina, tuviera alcance a más y más escuelas. Y es así como ahora, en estos días, más alumnos de más grados y nuevas instituciones educativas suman sus voces. El proyecto porque en el Bicentenario de nuestra independencia tenemos que poder ser todos iguales sin la diferencia de los colegios. Me gustó también la parte de Viva la Patria, Viva Argentina, y es una muy linda canción. Claro, en el proyecto la verdad es que nos encantó como equipo directivo, ya que lo consideramos un ejemplo de trabajo colaborativo, de trabajo solidario, de trabajo integrador entre colegios
y entre comunidades educativas. Así que chicos, les agradecemos mucho que nos hayan acercado su himno para poderlo cantar en nuestro acto. Los difusores fueron en busca de más y más voces. Buscaron una cantante para que fuera la madrina de su obra. ¡Viva la patria! ¡Grito sagrado! ¡Libertad, libertad! ¡Felicitaciones! Hermoso el himno del Bicentenario. Quiero felicitar muy especialmente a los autores que hicieron esta hermosa canción. A los chicos de quinto grado que fueron como fabulosos jefes de prensa a darla a conocer por todo el país. A los alumnos de la Escuela Especial número 28 que con su lenguaje de señas aportó la inclusión a esta canción hermosa. Y también a María del Carmen, que fue la gestora de esta idea. Queridos chicos de la escuela número 15, les mando todo mi amor. No puedo estar presente, pero estoy con el corazón. Un beso enorme y que viva la patria. Chicos, quería acompañarlos en este día tan importante para todos los argentinos, celebrando 200 años de historia. Y ustedes tienen mucho que ver con esto. Los que iniciaron el proyecto y los que lo continúan hoy, esta idea de hacer un himno para el Bicentenario, que fue creciendo en la época que yo era ministro de la ciudad, que ahí los conocí, y hoy es un proyecto que se ha convertido en realidad y algo que podemos disfrutar todos los argentinos. Así que quería acompañarlos y felicitarlos por este himno del Bicentenario, por perseverar, mi maestra de cuarto grado me decía, persevera y triunfarás, y por hacer que este Bicentenario tenga un sentido más especial, con recuerdos de la historia, y también con el enorme presente que nos augura un mejor futuro. Feliz 9 de julio. También queríamos agradecer a todas las personas que hicieron posible que nuestro sueño se haga realidad. Puedes ser tan alto como quieras ir. Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti. Tú puedes ser todo el sueño. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos!